Hoy te contamos que en agosto se retoma el tema taurino por la Suprema Corte. Desaparece la Conavio. Y empieza la temporada reproductiva de los tlacuaches y también su importancia en nuestra cultura. Bueno, pues bienvenidos a otra emisión de La Cucaracha en tu Oreja. Un noticiero con las noticias de animales más importantes de la semana. Pues nuevamente agradecemos su visita como cada semana y también les pedimos que nos apoyen dando like, suscribiéndose y compartiendo en sus redes sociales. Y los saludamos pues Enriqueta Garrido, Adriana Cosío y su servidora Sandra. Pues vamos con las noticias al vuelo. Concreta Semarnat, desaparición de la Conavio que dirigía José Sarucán. En agosto analizará la Corte argumentos de taurinos y opositores. Inicia la temporada de reproducción de Tlacuache, cómo protegerlos y también les hablamos de la leyenda de Tlacuache que trajo el fuego a la humanidad. Pues empezamos con nuestras notas más relevantes y pues esta semana que pasó, pues estuvo moviendo ahí en redes, pues que se concreta la desaparición de la Conavio, que en algún periodo lo estuvo dirigiendo el doctor José Sarucán. A ver un poco de historia de la Conavio. La Conavio fue creada para cumplir lineamientos a nivel internacional en relación a tener un listado de especies en el país, que es parte de lo que se conoce. Para el tema de CITES, temas de conservación a nivel internacional. Sin embargo, pues en esta administración, desde que inició, pues han habido pues intentos de desaparecer. En un inicio, pues se les bajó el presupuesto, el doctor Sarucán pues decidió renunciar y dejaron a una persona en su lugar. Sin embargo, este miércoles 6 de marzo, pues nuevamente se sacó un decreto en donde la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la conocida Conamer, con el fin de cumplir el trámite, no realmente de desaparecerla, sino adicionarla a la Secretaría de la Semarnat, la Secretaría de Recursos Medio ambiente. Naturales, sí, de Medio ¿Qué Ambiente y Recursos es Naturales. lo mismo que desaparecerla? Sí, así es. Porque, ¿qué va a pasar con esta? Al hacer la adición a la Semarnat, queda como una unidad coordinadora, como una unidad coordinadora. Y pues esto pues, es el primer paso pues, para precisamente desaparecerla. Antes, la Conavio pues, podía tomar ella misma decisiones, ¿no? Y mandar reportes y proyectos por sí misma. Y además, también la Conavio recibía muchísima apoyo a nivel internacional por los proyectos que precisamente tenía ella que cumplir por mandamientos internacionales. Y pues yo creo que por ahí va la cosa. Pues ahora si la Conavio pasa a la Semarnat, pues antes de sacar cualquier información, solicitar cualquier apoyo, pues tienen que pedir precisamente pues ahora permiso a la Semarnat. Y así pasa. ¿Cómo la ven? Pues sí, pues mal, pésimo, porque además una cosa que ha funcionado años, que ha apoyado mucho, tienen unos productos en línea sobre biodiversidad en México que todo mundo puede bajar y consultar, tienen un sitio que sirve, pero todo eso pues funciona con el presupuesto y funciona con la autonomía y funciona con gente capacitada científica y técnicamente en el área, cosa que pues ahora sabemos que quien dirige Conavio no tiene esa capacidad técnica, ¿no? Tiene otro tipo de actividad y que, bueno, pues además como le han quitado presupuesto, está pésimo, ¿no? Y la otra cosa es que se desbalancea todo. Si se eliminan los órganos autónomos, pues hay un desbalance en como en la forma del funcionamiento del gobierno y esta independencia técnica que tenía, ¿no? Esta autonomía técnica, pues se pierde otra vez. Y entonces ya, si de por sí tenemos problemas con las funciones de la Semarnat en casos pues de destrucción ambiental, no quiero decir en cuáles específicamente, ¿no? Pero que no se hacen las mías, las
manifestaciones de impacto ambiental y aunque se hagan, no se toman en cuenta, pues ahora que todo va a estar subordinado a alguien que además va a estar subordinado a la presidencia, porque así está funcionando actualmente, pues estamos como muy mal, ¿no? Pues así las cosas. Claro, pero ahora va a haber otros datos. Entonces, pues Exactamente. bueno. Bueno, ojalá y pues los invitamos a todos a participar y mandar sus opiniones a la CONAMER para que puedan sobrevivir. Ya falta poquito para que se acabe, pues que aguante, ¿no? A ver qué pasa, por favor. Bueno, ahora vamos con el bicho legal. Y bueno, esta es otra, bueno, buena noticia entre lo malo. Es que en agosto nuevamente la Corte Suprema de Justicia de México va, pues nuevamente a revisar los argumentos de taurinos y opositores. Medio malo porque ahí está también la ministra Esquivel, ¿no? Que ya Ay, sabemos los pero bueno, propósitos. espérate, porque Y se lo van a turnar. Lenia, doña Lenia. No, no, espérate. Lo bueno es que se lo van a turnar a la ministra Margarita Río Fajard, que va a ser la responsable de llevar el proyecto sobre la Sí, pero ella sentencia. es el proyecto, pero pues falta la votación, ¿no? Ahí está, y lo malo es que Bueno, ya me... pero Va hagan amicus, por favor, quien esté interesado en el tema, hagan Uh-huh. amicus, envíenselos a la corte, Mm. justifiquen por qué consideran ustedes si se debe de seguir Sí. torturando animales Porque, como sí, pues espectáculo porque o no. precisamente esta ministra Esquivel frenó el, ¿cómo se llama? Lo que metió la asociación esta civil, porque dice ella que no se pudo demostrar que afectaba derechos a terceros o a la sociedad en conjunto, ¿no? De una manera que no se pudiera reparar el daño. Entonces, ahora sí hay que mandar precisamente pues toda la evidencia que tengan. Aquí también no solamente que participen asociaciones civiles, sino también pues personas que estén dedicadas a temas de bienestar animal y esas cosas para Y evitar justificar, más ¿no? daño. La ponderación de derechos entre el derecho a la vida y el no sufrimiento de un ser sintiente en al derecho de divertirse y de tener trabajo de gente que Exactamente. puede ocuparse en otra cosa finalmente, ¿no? Sí. Entonces, porque además sabemos que hay como intereses detrás de esto que son pues económicos y muchas veces como de establecer poder y caprichos, ¿no? También, Sí, pero y es aparte es un tema de moral pública, ¿no? De crecimiento de exacto. humano. O sea, ¿cómo puedes, o sea, no se puede ponderar la diversión por encima de algo que sabes que está mal? O sea, está mal hacer eso. O sea, la moral pública te va diciendo, o sea, el crecimiento y la evolución del ser humano es hacia el bien, no hacia mejorar, no hacia darle la razón a quienes no la tienen y justifican, ¿no? Que es arte torturar y lastimar y divertirse con la sangre y el sufrimiento de un ser vivo. O sea, eso no tiene una justificación moral, ¿no? Entonces, Pues sí, es. sí, entonces, sí, lo máximo a que debes de llegar y aspirar, o sea, está en la corte, ¿no? La justicia está en la corte. Si no llegas en la primera etapa, en la segunda etapa, o sea, y todo esto lo está jalando la corte, es porque allá arriba es como quienes tienen esa preparación, esa capacidad, porque son personas, o sea, llegar a este puesto tienes que cumplir con ciertas cuestiones, no solo intelectuales, sino también morales, ¿no? O sea, la parte de la moralidad es tan importante. Y conocer Sí. la Constitución, ¿no? Y también entender como pues todas estas justo ponderaciones de derechos, como han sucedido ya en otras sentencias. Pero pues sí es un no a la violencia, lo que pedimos muchos, hacia cualquier ser vivo, no solo hacia los humanos. Y también estaba yo, digo, estos rituales frente a los toros vienen desde el neolítico. Por favor, estamos en el siglo XXI destruyendo el planeta. No le sigamos, ¿no? Así Claro. es, sí. Siempre poniendo intereses mercantilistas sobre, ¿no? Este, Y temas de morales y éticos. egocéntricos Y y de ego, sí. poder, y sí, es Sí. Sí, eso, ¿no? es que hay Bueno. mucho
por medio, ¿no? No hay que olvidar que por eso tampoco le han metido mano fuerte, ¿no? ¿Por qué no le meten mano a la ley de protección a los animales? ¿Por qué no le meten mano a una prohibición fuerte legal, o sea, legislativamente hablando, no la parte judicial, porque legislativamente les ha temblado la mano a todos los que tienen que hacer para que venga una prohibición, ¿no? Justificada, que además está más que justificada. En decir, se prohíbe la corrida de toros, ¿no? Pero les tiembla la mano y pues también por ahí el tema de corrupción que ya sabemos, ¿no? Por eso no se Sí, mueve y legislativa. además la ministra Esquivel dijo que esta actividad era legal y claro que no es legal, está violando un montón de normatividades, que esté regulada con una regulación del año de María del Caldo, ¿no? O sea, del año de María Castaña, perdón, y no está armonizada con las regulaciones actuales y con lo que se ha venido avanzando, ni con las normas, ni con la Ley General de Sanidad Animal, nada. Entonces, ese dictamen que dice que es legal, pues no, no es legal. Está violando un montón de normatividades que no se revisaron, ¿no? Entonces, qué pena. Simplemente aquí en la Ciudad de México eso que dices es ilegal porque todos los animales están reconocidos como seres sintientes. Ahora, suponiendo sin conceder lo que dices pues bueno, fuera legal, no todo lo legal es Ética, moral, es ¿no? Claro. éticamente Entonces, aceptable y moral. también hay Claro. que ver esa parte y hay principios de derecho que es justamente cuando esta parte moral, esta parte humana, pues vaya por encima de, o sea, hay que siempre ir a favor de lo que es moralmente correcto, ¿no? Claro, pero Bueno. además esto es inmoral y es ilegal, entonces no hay por dónde, ¿no? Pues Bueno, sí. después de esta aguerrida discusión, los invitamos también en esto para mandar argumentos a la corte. Entonces tenemos de Por aquí hasta favor. agosto, por favor. Así Bien que, fundamentados, por por favor. favor, ahí apoyen. Vale. Entonces, ahora vamos a ver qué nos dice nuestra etóloga de cabecera, Gaby, con su etotip. ¿Qué pasó, Gaby? Hola, ¿qué tal? En esta edición hablaremos sobre el tema o los temas de vacaciones y transporte, que aunque es muy amplio, considero que es un tema que siempre aplica para las siguientes vacaciones, fines de semana, días de asueto o incluso situaciones inesperadas. Lo que comúnmente ocurre es que cambiamos de rutina y entonces a veces los llevamos a otros lugares. A veces los llevamos a convivir con otras personas, animales o que tienen otros manejos, actividades. Los exponemos a diferentes temperaturas, olores, sonidos, texturas, etcétera, que puede causar a veces confusión y ansiedad en ellos. Y bueno, pues no siempre vamos a poder controlar y prever todo, pero a medida de que nos preparemos y los preparemos con mayor anticipación. Entonces, el tener mayor predictibilidad ayudará a que todos enfrentemos de mejor manera lo que vendrá. Así también nosotros nos sentiremos más tranquilos de que nuestro animal se queda en un lugar o con una persona o que viajará seguro. Ahora, como primer punto, hay que tomar en cuenta que hay diferentes especies animales, ¿no? Cada una tiene requerimientos y necesidades fisiológicas, conductuales, nutricionales, de ambiente distintas. Y si vamos a transportarlos o dejarlos con otra persona, pues necesitamos comunicar y proveerle de estas condiciones para que el viaje o la estancia sea lo más confortable, segura, tanto para esa persona que lo cuidará, para ese animalito, para otros animales, para nosotros y para el ambiente. Si tienes algún tema que te gustaría tratar, favor dejarnos tus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby, como cada semana, por tus opiniones y tus recomendaciones para tener una mejor relación con nuestros animalitos de compañía. Y bueno, ahora vamos a hablar de algo feliz y no. Bueno. Pues inicia la temporada de reproducción de los tlacuaches.
Entonces, en estos animalitos van a empezar a reproducirse en marzo. Bueno, ya han estado reproduciéndose desde antes, pero en marzo es cuando empiezan a estar las mamás con crías en su marsupio. Entonces, y también se empiezan a mover de un lado a otro porque necesitan buscar comida. Y pues esto también lo que provoca es que pues sufran accidentes. Entonces, aquí la nota que les subimos dicen que es el único marsupial de México. No es cierto. En México tenemos 8, 9, casi, bueno, yo creo que entre 8 y 9 especies, ¿no? De marsupiales, aquí solamente en México. En el continente americano hay muchos más. Entonces, los marsupiales se les conocen así, pues porque tienen un marsupio, o sea, una bolsita en el estómago, en donde las crías terminan su desarrollo fetal. Entonces, nacen no totalmente desarrollados, migran del canal vaginal hacia la bolsita y se pegan en lo que es el pezón de la mamá y ahí terminan su desarrollo. En Como los realidad, canguros, perdón. exactamente, ándele, pero aquí no son, aquí pues en Australia tienen canguros, tienen cuáles, tienen otros animales también que son marsupiales, pero aquí tenemos la especie que se llama Didelphis, que son todos los marsupialitos. Entonces, por ejemplo, el más común es el tlacuache norteño o Didelphis virginianus, que se lo encontramos en todo México, que va desde el norte de nuestro país hasta abajo, hasta el sureste. Y es el que encontramos mucho más fácilmente. También tenemos otro que también es bastante común, que es el tlacuache común, que lo denominan Didelphis marsupiales. Y luego también tenemos unos tlacuaches que son tlacuaches de agua. Tenemos tlacuaches de cuatro ojos, tenemos tlacuaches arborícolas, tlacuache de cuatro ojos café, que se lo encontramos en la zona de Veracruz y Tabasco, en toda la zona del Golfo. ¿Okay? Tenemos un tlacuache ratón mexicano y tenemos un tlacuache ratón que son muy chiquitititos. Entonces, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, dice que el tlacuache norteño y el tlacuache común no están dentro de la categoría de peligro de extinción. Sin embargo, ya hay varios investigadores aquí en México que están pues promoviendo que se cambie a amenazada por todas las cosas que le estamos haciendo, ¿no? Ojo, si destruyen a la Conavio, no sé, Sí, de ese es un hecho, problema. si Y es lo quieren que ver las quieren hacer, distintas, si porque es quieren ver las precisamente. distintas especies de Exactamente, tlacuaches, pues busquen en la Conavio el sí, sitio donde les muestran las imágenes y les exactamente, explican características de ellos. así exactamente, entonces si desaparece la Conavio, ¿qué creen, no? Sale, bueno, entonces esos son dos, sin embargo, se han hecho estudios en donde también sí, la UICN tiene categorizado algunos tlacuaches mexicanos, como es el tlacuache de cuatro ojos, el tlacuache acuático, que están en peligro, y el tlacuache acuático está en peligro de extinción. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa en estos meses? Entonces, salen las mamás a buscar comida, las atacan perros, las atropellan, las apedrean, porque hay gente muy mala, y el tema es que es un rollo, es bastante difícil sacar a las crías adelante, porque precisamente no están totalmente desarrolladas, y su tasa de supervivencia, si muere la mamá, es muy baja. Entonces existen varias asociaciones civiles, ¿no? Que se han dedicado a, pues precisamente a, pues, a acoger a estos tlacuachines, huerfanitos o a las mamás, así accidentadas. Por ejemplo, está aquí la nota menciona a una asociación civil tamaulipeca que se llama Conivio. Sí, que se dedica a esto, y también en varios estados existen este tipo de asociaciones. Entonces, ¿qué debe hacer si encontramos una cría? Uno, hay que buscar a la mamá. A lo mejor se le cayó, y tomar la cría pues, con cuidado. Si no encontramos a la mamá y está muy chiquita, pues llévalo con algún médico veterinario. Ojo, también no todos los médicos veterinarios tenemos los conocimientos necesarios para poder darle atención a un tlacuache. Sin embargo, pues si conocemos a gente y podemos remitir los casos para poder ayudar a estos tlacuachitos. Bien.
¿Y por qué también es importante el tlacuache? No solamente porque es un ser vivo, sino porque es parte de nuestra cultura. Y es parte de nuestra siguiente nota. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Pero, tlacuache? A ver, sí. espera, también, por favor, los tlacuaches no son ratas, porque mucha gente dice que son Exactamente. ratas. Si vieron la edad de la era del hielo, en las películas salen unos tlacuachitos con los que vive el Exactamente. mamutcito. Entonces, Desde los entonces, sí. tlacuaches en general tienen esta capacidad de colgarse de la cola, es una cola prensil, pero no son ratas y no son animales horribles ni nocivos. Sí pueden atacar, sí tratan de agarrar a los adultos, como cualquier otro animal y como le Sí. harían ustedes si viene un monstruo y los quiere agarrar. Entonces, por favor, respetemos sus espacios ya que hemos invadido su territorio, ¿no? Muy bien. Sí, es común verlos caminar de un lado al otro, y normalmente lo que hacen es, ¿verdad? No son agresivos. También si se sienten agredidos, lo que van a hacer es que se hacen los muertos, ¿no? Como el de la era del hielo. Exactamente, se hacen los muertitos. Bien, entonces normalmente se hacen los muertos, mueren. Y además una cosa que tienen los tlacuaches es que son controladores Sí, y de... entonces, pues, si ustedes se encuentran un tlacuache que parece muerto, no lo molesten, déjenlo en No, nada paz. más. Si traen al perro, no se acerque el No, que no perro, las etcétera. acerquen. Entonces, si lo quieren manipular, también pida porque si sí mueven, ¿no? Entonces, si lo cuentan a mitad de la calle, pues agarrarlo de la cola, ponerle ahí un lugar que esté en la sombrita, le echen un ojo, y normalmente cuando ya no sienten amenaza, se van, solitos se van. Y también un Oye, tema de... también perdón. Decir que el papel que tienen importante, ¿no? Dentro de lo que Exactamente. es el ecosistema, pues que es proporcionar también, bueno, esto de la dispersión de semillas, la polinización, la Control de regulación de enfermedades interacción también, aunque no lo insectos, crean. ajá, o Comen sea. garrapatas, comen cucarachas, también son especies que dicen, bueno, en la fecha dicen que son resistentes a la rabia, aunque existen algunos estudios que dicen que no, ¿no? Pero al parecer sí son resistentes a rabia, son importantes para todo esto en nuestros ecosistemas. Y tener tlacuaches en la casa, pues, indica que, por lo menos en medio ambiente donde están ellos, está relativamente sano y bien, ¿no? Porque ahí están. Pero bueno, no solamente son para eso, sino también pues, son parte de la cultura mexicana. Porque de acuerdo con los mazatecas, que es una etnia que está en Oaxaca, gracias a él, pues tenemos el fuego. Hagan de cuenta que es el Prometeo mexicano, ¿no? Recuerden que Prometeo se le robó el fuego a los dioses ahí en el Olimpo y se lo trajo a los humanos, y luego se enojó un montón con él y lo fue a encadenar por ahí y le sacaron los ojos. Pues casi le pasa lo mismo al pobre tlacuache, porque la leyenda cuenta que antes de que los seres humanos tuvieran en sus manos, pues el fuego, pues estaba todo en oscuridad y reinaba el frío y todo se lo tenía que comer crudo, ¿no? Y luego lo que pasó es que pues ellos les imploraban a los dioses pues que los ayudaran y pues de repente pues que cayó el fuego a una estrella, ¿no? Que dice que se cayó cayó del cielo, muy probablemente fue un meteorito que cayó al cielo y pues ahí andaba una viejita. Y pues colectó ese fuego y se lo llevó a su casa y fueron todos a decirle a la viejita, oye, señora, pues no sea mala, pues apóyenos con el fuego, ¿no? Y aquella la viejita dijo, ¿no? Andaban todos bien tristes, ¿no? No, pues, como condenada viejita no nos quiere dar el fuego. Y pues, se acerca un tlacuache, pues oigan, dice, ¿qué hacen? ¿Qué tal que hacemos trato? Yo les traigo el fuego, le robo el fuego a la viejita y pero más que con ¿cómo se llama? La consigna de que pues me dejen vivir, me dejen casar y no me moleste. Y aquí eso, ay, no, y no le querían al tlacuache. Ay, estás loco, ¿cómo vas a creer? Pues ahí va el tlacuache con la viejita y la convence que a dejarse acercar ahí donde tenía su lumbre, ¿no? Y así se llamaba la viejita, ¿no? La viejita, ¿no? Le dijo, bueno, señora lumbre, pues hace mucho frío, ¿verdad? Y dijo que si la dejaba acercarse un poco al fuego para calentarme, porque pues te dolían muchísimo, muchísimo sus huesitos y que pues tenías frío. Y pues la viejita pues le dijo, órale, tlacuachín, pues acerca. Y pues agarró el tlacuache, metió la cola, se le prendieron los pelitos de la cola y pues escapó con el fuego y se los llevó a los seres humanos.
Y así fue como el tlacuache cumplió su promesa, pero ¿qué creen? Los humanos mezquinos, pues a la fecha, pues lo siguen cazando, entonces no cumplieron su promesa, igual que al pobre Prometeo, ¿no? Les trajo el fuego a los humanos y lo dejaron ahí en el monte amarrado y luego ya fue alguien más a ayudarle, bueno, así. Entonces, cualquier semejanza. Moraleja, no confíes en los humanos. No. No ¿No? confíen. Te van a traicionar, te van a traicionar. Exacto, estos primates traicioneros. Así son. Bueno, esa es la historia de Tlacuache. Bueno, pues con esta historia, terminamos nuestra emisión del día de hoy.